Hola. Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Borderlands 3. Está Smito por aquí con nosotros. ¿Qué pasa, loco? Hola, y mira, mira, se ríe, pero porque sabe que le hemos ganado, Envidia. ¿Otro duelo quieres o qué? Ah, he puesto el duelo sin querer, no sé cómo, tío. No, no. Ya, ¿cómo lo pusiste? No lo sé. Pero bueno, tenemos también por aquí a Ramón, sí. Y en fin, vamos a hablar con Marcus a ver si nos da. Bueno, nos deja equipar esa tiendecita. Es en la Z, es en la Z. ¿La Z es? Vale. Sí, le das la Z y las espaditas, es el duelo. Vale, ¿aquí se supone que estaba Marcus? No, no, aquí, aquí, vente por aquí, vente por aquí. Voy. Ah, es verdad, que había que ponerla allí. Cierto, había que poner la pieza para la, de las armas. Sí, cierto, jefe, a la X, ¿no? Vale. Pola, pola. Instalado. La espina dorsal de ese bandido no servirá para nada. ¿Qué dice? Solo quería vengarme de esos cabrones por haber roto mi máquina. Pero tu espíritu capitalista es vale. De agradecer. ¿Serio? Ya sí. Espina dorsal de SCAG eléctrico. Prueba. Ah, vale. Funciona, te lo prometo. Vale. Bien hecho, busca vale, cámaras. Así. Ya puedes acceder a mi amplio y mortal surtido en una nueva y provechosa ubicación. Y como agradecimiento por haber impartido venganza contra esos sucios bandidos, deja que te muestre mi alijo secreto. ¿Quién dijo que la venganza no sale rentable? ¡Épale! ¡Feliz cacería! Hay armas muy guapas, ¿eh? Sí, pues vente aquí abajo. Me te he llevado todo, tú. ¡Su alijo secreto! ¡Uy, va! Vale, Esmo, vente abajo. Elige 2 y 2. ¡Madre mía! ¿Te has cogido todo? Sí. Ah, pues yo también los tengo todos. Claro, porque es tu loot para ti, mi loot para mí, ¿sabes? Ah, sí, pero antes yo no lo he visto así. Aunque tú abras la caja, es así. Sí, pero antes en una cosa de 4, por ejemplo, lo de los escudos, yo he cogido 2 y tú has cogido otros 2. Pero podría haber cogido los 4, vaya. ¿Sabe usted? Por eso decía, digo. Vale, claro, pues vamos a ver qué tiene esta tiendita para comprar. Vale, esta es una escopeta, ¿no? Vale, tenemos como veis por aquí 1400 de daño, o sea, de armas, o sea, de dinero. Poco común. Me gusta la escopeta, tío. Me gusta una. Esta no. Es que me gusta la que tengo, tío. Me he quedado tal cual. Me gusta esta escopilla que tengo por aquí. Me mola mucho. Vale, vamos a seguir con la misión principal entonces, Mito. Déjame venderla a mi. ¿Qué? Vale, Kevin va a venir siempre con nosotros por lo que veo, ¿no? Vale, vamos a ir nosotros mientras a aceptar la misión. Mientras que Esmo está por aquí haciendo sus cositas. De cosas de gallego ocupado. Vale, hop. Vale, estamos aquí con el Bakugan este. Bakugan, ¿dónde estás? Ah, no, era en el Lilith. El mapa no estaba allí, así que me hice con este bandido. Eso. Que te calles, Bakugan. Claro que sí. Dirigen al centro de transmisión sagrado. Es donde los Calypso dan sus sermones sobre muerte para aumentar sus sectas. No podemos permitir que los Calypso consigan ese mapa, pero el centro de transmisión sagrado está bastante lejos. Busca cámaras, vas a necesitar un transporte. Mi amiga Eli gestiona el motorizador. Ve a presentarte y ella se ocupará de todo. Tenemos vehículo, amigo. Ve donde Eli. Eli está por allí. A ver si podemos por aquí el mapa. Vale, sí, es por aquí, por aquí. ¿Le estás pegando a alguien? ¿O estás disparando así porque sí? Yo, a ver, sí. Le estoy esperando a un cabrón que me está jodiendo aquí. Espérate, espérate, tú, cabrón. Tú. De caca aquí. Vale, pues cuando quieras, tenemos una nueva misión, ¿vale? Porque tenemos que ir a para un vehículo motorizado. Bueno, la verdad es que tenemos una basura, ¿eh? Con la escopetilla. Escopeta, he dicho, bro. ¡Poma! Toma. Toma. Toma, he dicho. No veo los SCAF, se llama, ¿no? SCAF, SCAF. Toma. Toma. En la cara, me ha pegado tú. La verdad es que se nos quita la vida súper fácil, ¿eh? Está bastante guay. Sí, no. Y además. Sí. ¿Qué te he dicho? Cuando en el duelo que hicimos en el anterior capítulo con Esmo, me pegó un par de tiros y dije, tío, si no me ha hecho nada y me ha pegado tito reventado. Toma, madre mía, como vuela tú. Está guapo, porque con la escopeta le pegas un castañazo y le puedes pegar dos cuerpos. Venga, Mito, cuando quieras. Es para allí, para allí. Ves el cronito, ¿verdad? ¿Esto qué es? Por favor, ayúdame. Ah, Clash perdió su antena debido a su... Ayúdale a encontrar antenas de respuesta adecuadas. Voy a ayudarle porque... ¡Que sí, Kevin, hostias! Puto Kevin. Puto Kevin de los cojones. ¡Eka! El clan del Pietro ordena. ¿Puedo ayudar? Sí. Se ve más grande y feroz que nunca.
sí, sí, la verdad que sí, Kevin. Pues eso, vamos primero a la misión principal, que está justo en el angulito aquel. En el room B2. ¿Tú qué es? ¿Qué mierda es esto, tío? Ah, pues lo cojo. Aquí todo lo que sea gratis se coge. ¿Qué le dispara? Tenemos puntos de habilidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora pillo entonces. ¡Toma, he combinado! ¡Boom, man! Me parece que eso será... Eso lo haré fuera de cámara, el tema de habilidades. Porque eso es para leer más así detenidamente. Mon, ¿pero qué cojones? ¿Qué ha pasado? Sabías que estoy buscando el mapa. ¿Por qué no me lo trajiste? Puto Bakugan, tío. Vale, está bien. Ya veo lo que ha pasado. Deja que te lo explique. Dejé que el mapa cayese en manos de unos psicópatas sectarios y ahora toda la galaxia está en peligro. Sí, es justo lo que estaba diciendo. Vale, está todo claro. Esto se merece unas flexiones de disculpa. No tienes que... ¡Vamos! Recuérdame una cosa. ¿Qué es lo que... Madre mía, tú. ¿Cómo está Grislo? Toma. Ups, se me fue el dedo. Oh, hola, no te había visto. Yo igual. Eli. Toma por culo. Yo tampoco lo había visto. ¿Dónde está Eli, tío? Ah, está aquí tú, joder. No lo había visto. Algo oí de que estabais todos por aquí. Me alegra ver que la buena de Lila ha encontrado sangre fresca. Soy Eli. Oye, pero que miras, cielo. Nada, nada, nada. La mayoría de los humanos son frágiles y débiles, pero tú tienes una fortaleza admirable. Que está enamorado. Ay, pero que rompe corazones. Le digo que buscaba su vehículo. Los malditos sectarios me han robado todos los míos. ¿Te importa recuperar uno? Después prepararé el motorízate. Perfecto, Eli. Nada, un placer. Motorízate. A sus pies, señora. Lo he dicho, a sus pies. Hidalgo, a sus pies, ¿vale? Vale, vamos a encontrar lo que tengamos que encontrar. ¡Adelante, mijito! Puta, me siempre está looteando a todos lados, tío. Buah, chaval, me encanta, ¿eh? Tú looteas porque te chetas, ¿eh? Luego te, bueno, luego te lo pongo en duelo y te lo quito, no te preocupes. ¡Madre, cabrón! ¡Somos socos! ¡Mira, psicópata, psicópata, toma! Tía, mira cómo pegan, tú. Ya estás muerto. Toma. Toma. Ven aquí, amigo. No peguéis a mí mismo, solo yo puedo pegarle. ¡Defiéndeme! ¡Ya voy, pequeñajo! ¡Ya voy! ¿Dónde está, tío? ¡Toma! Poner la F. ¡Mola todo! Le voy a ponerme justo en fila. ¡Para! ¡Toma! Le pego los dos. ¡Toma! Venga, explicado. ¿Y tú? Explicadito. ¿Hay más gente? Sí. Ahora está. ¡Nadie pega a mi esmo! ¡Solo yo! ¿Esto qué es? Manejo, cadencia de fuego, también cargador. Yo creo que esta es mejor, ¿eh? No sé. ¡Hola! Una escopetilla esa sí que está guapa. Ah, ¿pero dónde estás, tío? Ah, está arriba, vale. Voy explorando. ¡Toma! Venga. Explica, amigo. Explica, he dicho. No lloréis por mi familia. Bueno, queda mucha vida, pero bueno. Explicado. Qué buena. Ah, pecho. ¿Te pone... Ah, sí, mira, te iba a decir, digo, pone por algún lado el tema de tu nivel. Sí, sí, lo pone abajo. Cuánta cochita. Más tiroteo. Vale, yo creo. Uy, te cortas de ahí, ¿no? Mira el enano ese, tú. Dale, dale, dale el enano de este cabezón. Toma. 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 Me da esta escopeta esto, chita, tío. Oh, qué guapo eso. What the fuck. Yeah. ¿Eso es tuyo o qué? Ah, sí. No, es por... Ah, ¿pero es un arma? Sí, no. Sí, le das el AC. Tú dale el AC las armas que te dejo. Vale, vale. Toma. Ay, me ha pegado con algo, tú. Venga, camina. Vale, pues estoy reventadísimo, la verdad. Pasa que voy eso, cuerpo a cuerpo. Vale, en esta no me deja. Y en esta tampoco. ¿Qué? ¿Por qué vas a cuerpo a cuerpo ahora? No, porque, no, porque tengo la escopeta, tío, a tope. Está haciendo, pero... Me ganas al máximo. Uy, lo que viene aquí. Un vehículo y todo, tú. Oh, cae aquí. Hostia, un circuito. What the fuck. Vamos por ellos. What the fuck, tío. Oh, ¿estás montado? Toma por culo a los GTA. ¿Estás loco, amigo? Sube, Carmelo, sube, sube. Voy, voy, voy. ¿Cómo se monta? No sé cómo se monta, tío. No, no se puede, no se puede. Toma, toma un coche. Ah, espérate, voy a coger. Joder, macho, corto mucho. Este. Ven aquí, Porchi.
¡Toma! ¡Venga! ¡Explicao! ¡Toma! ¡Opo! ¡Muerte! ¡Ah! Mira tú los vehículos. Tengo... ¡Ah! Va. Se me va la munición infinita, creo. Taca, 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 taca. ¿Eres tú? No, estás malo tú. ¡Al carrer, amigo! ¡Al carrer! ¡Mira ese cuadro! ¡Venga, venga! ¡No huyas, puto! ¡Ven aquí! ¡El clan del pie te lo exige! ¡Muera, picha! ¡Opa, opa! Espera, voy para allá, amigo. Me he confundido. ¡Hostia, pero aquí tenemos un pequeño circuito, con salto y todo! Este no tuerce una mierda, tío. Ah, que se tuerce con el ratón, tú. ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta luego! ¡Venga, más cositas! Más coche. Llévate el vehículo hasta motorízate. Ah, vale, pues vamos a volver entonces para atrás. Ya estamos por aquí. Hostia, para, era un poco fuerte. Mira, vete conmigo, sígueme, sígueme. A ver, compañero, salto. Esperemos que... Vale, tenemos turbo. Por aquí. Yo creo que esto es un salto, ¿eh? Sí, sí, ya tope, bro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Backflip! Vamos ahí, cago de pie. Qué cabrón. ¿Cómo ha aprendido? Ya voy, amigo. Digo, querida. Opa, opa, opa. Mira, si... atropellado. Casi. Me lo pones aquí encima. Y okay. Se te escanea y consigues como piezas del coche. Regístralo en el motorizador para que puedas digitalizar uno nuevo cuando quieras. Por si acaso tienes un pinchazo al estilo Pandora. Vale, amigo. Vale, mira, ahí. Escanea. Perfecto, ha subido nivel 5. Perfecto. Sorbiéndose aquí y mira todos los coches que tienes. ¿Lo ves? Pero recuerda equiparlo. Bienvenidos a la nueva y mejorada estación Motorízate TL. Aquí hay todo tipo de vehículos. Bueno, es una meta, la verdad. Pero bueno, vamos a dar a continuar. Conduce un vehículo que ha tomado prestado de alguien por aquí. Aparco la zona y lo tendremos registrado. Perfecto. Elige la categoría de armas de piloto para ver una lista. Pero te voy a tornudar. Coño, jovacho. Gracias, compañero. Vale, selecciona un arma de piloto para instalarla a tu buga. Ok, ya te has equipado. Ahora te explica el vehículo. Perfecto. ¿Cómo lo equipo? Vale, otra vez, tío. Otra vez igual, venga. Otra vez, perfecto. Despliega, ya estás equipado. Despliega tu vehículo. ¿Cómo despliega el vehículo? A la Q. Tío, no funciona el botón. ¿Estás seguro? No funciona. Sí. La cacería prosigue, pero la... Vale, ahora sí. Ese, ¿no? Ah, este es el tuyo, JF. A mí no me deja, tío. ¿Qué pasa, bro? Dale a la Q ahora. Ah, despegar a Q. Vale, ahora sí. Ya estoy, bro, ya estoy. Que se ha bugueado eso un poquito. Es que a veces el tutorial como que está un poco fail, tío, el tutorial ese. Pues tú cuando... ¿Qué pasa? Te he lanzado un... Ah, ¿en misiles? Ah, es verdad, mira, a ver. Aquí se le ha hecho, madre mía, tú ya está. Me está pegando, pues tío. Eso, cada vez que veas a un coche así, no lo mates, ¿sabes? Le robas el coche, lo pones en un sitio de ese y te da piezas. Vale. Y hay un montón de ellas, ¿eh? Tanto como armas. Vale, perfecto. Vale, vamos a seguir entonces con la ruta. ¡Yeeha! Los vehículos. Ahí. Mira, sí, mira, sí. Toma. Un salto aquí, ¿eh? Espera, no tengo tiempo, espera. Así sube de nivel. Oye, busca cámaras. Ese camino lleva directamente al centro de transmisión sagrado. Cuidado con... ¿Dónde has ido? Hacia... Te veo, te veo, vale. ¡Salto! ¡Yahú! ¡Madre! ¡Cuidado! Vale, vamos a seguir entonces. Hay un montón de perros los cojones, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Upa! Vamos a seguir para adelante. No queremos estas simples escorias. Venga, hasta luego, amigo. Espera. Venga. Encantado. ¿Así quién ha dicho? Ah, vale, está aquí. Ah, que es enemigo. Ah, no, es aliado. What the fuck. Este, mira. Es un malo, pero aliado. Mira. Ah, este, sí. Le tenemos que robar el casco. No temas, amigui. Mantengo a raya las botas de mi cabeza con este poderoso... Hostia. Requiero ese sombrero metálico. Por la orden del pie. No, ni hablar. No puedo desprenderme de él. Aún no. Antes tendrás que destruir las antenas de transmisión de control mental. Están transmitiendo voces a mi cerebro. Ya lo has oído. Destruye esas antenas de transmisión. Necesito ese gorro. Ok. ¿Cuál se supone que son? Ah, vale, ya. Siento como el control mental se
¿Cuáles son? Son antenitas rojas. Mira, las ves, ¿no? Ahí está. Sí. Vale, mi conejo se está pegando el batido con todo el mundo. Sí, lo veo. Vale, a ver si me consigue punto. Hay más por aquí, yo creo, ¿no? Si subimos por aquí, ¿se puede? O ya ni más antenas. No, por aquí yo no creo se puede. Que tiene que haber, ¿eh? Sí, porque dos, no sé. A ver, aquello. No sé. A ver, dos me parece muy poco, la verdad. Inspeccionar, a ver. Este cabrón le ha robado los gallumbos a Pau. Paso, así vamos a hacer otra misión que haya por aquí, tío. Vale, falta alguna que otra. Voy con mi vehículo, va. En principio tiene que ser. A ver, he visto algo rojo aquí. No sé, estamos buscando. Ah, mira, aquí he visto yo. Eso es, ¿no? Creo que sí. Ahora sí, ya está. Vale, ya está. ¿Eres libre? A ver. La madalena de piel, tío. What the fuck? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡No! Ay, ¿por qué lo mata el mío? ¡No! Para robar el casco. Cabrón, tío. Puto Kevin, tío. Tiene todo, loco. Le da igual, ¿sabes? Me recuerda mucho a Rocket, tío, de Guardias de Galaxia. Plan, y también necesitaremos el ojo de ese tío. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Esto de aquí son misiones secundarias, ¿vale? Sí, lo sé, antes lo he visto, pero he dicho, bah. Vale, vamos a seguir con lo nuestro. Mejor es hacerlo un poquito completa esta zona y pues hacerla, ¿sabes? Claro, es que tampoco vamos a ir para hacer otras misiones, que entonces no te sigo. Lías un montón. ¡Sigamos, mijo! ¡Upa! No me veas tú, pobrecito, después de romper todas las antenas, coge y lo mata a mi mono, tío. Bueno, mi mono y esmo. Mira ese. Madre mía, cuánto mundo ha pasado. Toma. No mates. Vale. Hostia, está riendo ya. Nada. Se ha hecho mierda, tú. Otro, bueno. Toma, cohete, venga. A tu casa, carapán. Lóbaselo, que así tienes. Mira, aquí hay para guardar coches. Ponlo ahí encima. ¿Dónde? Ah, es verdad. Pero no el tuyo, sino el que le robaras a él. Voy. Pero hay más, ¿no? Solo había uno. No. Solo había uno. Es nuevas piezas. Ah, vale, pero tenemos los dos, creo. Bueno, yo no he visto nunca a los Calypso, pero deben de ser los psicópatas más aterradores y sanguinarios que jamás han pisado. Yo también. Es que, a ver, para que mi clan me aceptase como líder, tuve que matar a un tipo usando solamente... Un cago beso. Esto es lanza loot, falta para unir a todos los clanes. Taca. Un coche. Cuidado, que no, que este se escapa, el cabrón. ¿Se escapa? Vale, venga, el chofer de bupe. Toma. Es este, pero hay uno que se escapa, ¿eh? No se escapa, y ese. Mira, toma. ¿Viste? Hostias, la verdad, espérate. Espérate. Un segundo. A ver. ¡Ey! Esta arma azul. A ver. Uf, qué pasa, arma, ¿no? Mira, esta la podía haber comprado antes, pero a ver. ¿Tengo una escopeta? No sé si es una escopeta, ¿verdad? Pues me la quedo. Esto me la quedo. Ves, y lo bueno es que a mí me lanzó un lote de loot y a ti te lanzó para ti, ¿sabes? Sí. Cada uno tiene su loot. Vale, pues cuando quieras, compañero. Sigamos, mijo. Fíjate cómo está ahí con los inventarios abiertos. Estoy aquí mirando, a ver. Sí. ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto más misiones secundarias o no? Sí, más misiones secundarias, paso. Bueno, esto es para vender y comprar. De momento es tontería. ¿Y esto? Inspeccionar. Ahora estás en el negocio de los perritos calientes, en la cúspide. Vale, perrito caliente descaja. Vale, esto es para cazarla, pero realmente me la pela un poco. Vaya, hostia, le he pegado tú. Venga, vámonos. Sigamos adelante. En marcha, recluta. Clan del pie, no nace de las paparruches. Vamos, hostia, Esmo. ¿Dónde va? Que el coche, loco. Venga, como zumba, tú el cochecino. Vale. Venga, Esmo, que tú puedes. Lo chulo. Pero. Ah, yo creo que se puede montar este encima, ¿no? O alguien encima. Mira otro coche, a ver si le enchufo. Creo que sí, que se puede montar alguien encima, pero no se parece un rebro. Aquí para vender armas, caramelo. Vete toda la mierda. No, ya la venceré luego. Toma, venga, picado, venga.
Madre mía, soy el mejor copiloto de todo esto. A ver, intenta montarte en mi vehículo, a ver si puedes. One moment, déjame. Me parece raro porque arriba hay como una torretilla, pero claro, igual solo es para conducirla yo, la verdad. Tira tuya. A ver, ¿dónde estás? Aquí detrás tuya, a ver si puedes. Sí. ¿Ah, sí? Vale. ¡Vamos, Carabelo! Ole, ahora claro, eso es otra cosa. Mira ese, el pájaro de los cojones. ¡Hostia, cómo explota! ¿O has sido tú? No, fui yo. Ah, vale. ¡Opa! Es que así mejor, ¿sabes? Así no tenemos pandemia todos los pájaros que hay ahí, ¿no? ¡Ah, no, no! Son ellos que se tienen contra nosotros, ¿eh? Porque esos monstruos los puedo coger yo. Son monstruos que se tiran... Sí, mira, vamos a... Ve que me quito. No los pegues, verá cómo se tiran contra ti. ¡Ah, no! ¡Qué puta! ¡Hostia puta, loco! ¡Me cago en tu raza! Vale, pasa que así, en plan, estando dos personas, en plan, tú controlas el cohete, ¿no? Solo. Sí, yo solo controlo este. Vale, perfecto. ¡Epa, epa! ¡Venga, Smith! ¡Hay que darle vida a esto, amigo! ¡Pasa, primo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dispara más? ¡Taca, taca, 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 taca! Me estás en el coche, ¿eh? Toma por culo. Apretado. Porque esto me va a poner finísimo. ¡Toma! ¡Toma! La muerte es algo natural, pero la tuya ha sido bastante emocionante. Vale, voy a estar ya, bro. Venga. Oh, buenísimo, ¿ves? Ah, por aquí. Ah, lo bueno es que tenemos coches de estos por todos lados, tío. Podría coger. Lute antes, que tenemos que cruzar el mapa. Pilla arma, digo, pilla balas, lo ocupadas. Ok, vale, aquí hay cositas. No hay nada. Munición llena, perfecto. Un cofre aquí. ¿El inventario es infinito o cómo va? El inventario, no, tienes espacios, ¿o no ves? 16 espacios. A ver. Y puedes ir mejorándolos y todo. Amigo, vale. Marcus Cabezón, desbloquea esta cabeza para el... A ver, ¿dónde está? Claro, eso también. La secundaria lo que más te da son skins y mierda de... Sí. Eso he visto. ¿Te has liado? Sí, coño, mi puto mono, tío, que está corriendo como un... qué guapo lo que has hecho ahí. Toma. Pero hasta guapa. Mira. Ah, que. Hostia, me mato. Hostia, coño. ¿Esto qué es, coño? Me he atascado. Esto es feo que la mía en todo. ¿Puedo cogerlo, no? Sí, puedo cogerlo. ¡Toma! ¡Toma! Pasa con una escopeta un tanto chusta, prefiero la otra, ¿verdad? ¡Toma! He explicado y. ¡Toma! He explicado de nuevo. Un buzón. Pues toma a mí. ¿Esto qué es? Uy. Electrocutado tu mono. Hacho, tío, mira, te lo mata. Lo he matado. Ahí, parecito. Estaba cogiendo un barril de electrocutado y le disparé. Tío. Cabrón. Vale, pues al principio. Toma ya, hostias, a tope. Pues yo creo que ya, Sí, yo creo también. ¿Esto qué es? Encendido, bueno, perfecto. Adelante. No. ¿Se podrá subir aquí? No. No lo sé. ¿Dónde era? No, vamos para el punto. Es una caja, coño. Sí, pide eso. Ah, este casi todo suele ser munición, tío. Coño, estoy atascado. ¡A tope, amigo! ¡A tope! ¿Qué maldito simio que se carga el mío, tío? ¿Se carga mi monito? Es que vi como alguien estaba cogiendo un barril. ¿Yo qué haces, loco? Y le disparé y era tu. Vale, ¿dónde pone la cuenta atrás? Abajo a la derecha. Ah, fuck, no lo he visto, tío. Es que hay tantas cosas que mirar, tío. Vale, todas las clases pueden usar cualquier arma. No tienen por qué ser una artillería. Perdón, una artillera para ser una. No sé qué, en el combate. Vale, estaba aquí cargando. Sí, estaba cargando gráficos, perfecto. Ok. Peñasco de la Ascensión. Viaje rápido, vale. Esto puede viajar entre zonas, ¿verdad? Sí. Vale, esto es para vender. Sí, podríamos venderlo. Fuera. Vete lo que puedas. Tengo que dejarla de frente, tío. Vale, fuera. Voy a vender todo lo que pueda aquí. Voy a vender todo esto. Lo tenemos. 2500, qué máquina. Vale, pues, perfecto. Comprar, vamos a comprar. Es que no hay ningún arma que diga, hostia, a simple vista está súper tocha. No, son tus súper extrañas, tío. ¿Esto qué es? Ah, para los vehículos, ¿no? Sí. Oh, mira, le puedes poner hasta la King, sí. Sí, claro.
Ah, pues está, a tope. Mira, de armamento. Claro, como solo hemos desbloqueado ese, pues solo tenemos ese. Vale, pues vamos a darle a este, ¿no? A ver. Perfecto. ¡Vente, Smito, vente! Vale. ¿Estás dentro? Sí. ¡En marcha, amigos! A tope. Vale, tenemos que ir al centro de transmisión sagrado y conseguir mapas de la cámara. Ok. Vale. ¡Ahí va! Pero eso casi va a ser tú, ¿no? Sí. ¡Hostias! Eso no. Eso no, eso no, eso no, ¿eh? ¡Ay! Me cago en tu raza. Yo creo que la anterior va a ser un poco de timing también. De un punto histórico de Typhon de León. El primer buscacámaras, por desgracia, desapareció hace décadas mientras buscaba el mundo natal de los Eridianos. Estoy cabrón, lo hacen para que no vayamos en coche. Sí, tío. Que haya dejado tras de sí. Fuck. No, no. Cojones, tío, que suena para aquí, ¿no? Bienvenidos al centro de transmisión sagrado. Nuestra transmisión diaria empezará en breve con un invitado especial. ¿Cojones? Dad vuestras ofrendas ahora para uniros a nuestro chat de élite nivel. Hostia, es un coliseo, tú. Y tener acceso a asesinatos y caos tras las cámaras. Y ahora, el momento que habéis estado esperando. Rugid con fervor por nuestra reina divina, la primera hermana, Tyrin. ¿Qué pasa, mis huérfanos partidos? Aquí la reina divina Tairin, con una transmisión especial desde el centro de transmisión sagrado. Tenemos nuevos miembros en nuestra familia, los aplastasoles. Ya que no sabéis qué, nos han traído el mapa de la cámara sagrada. Pero antes, quiero decir algo. Todos me aceptasteis, incluso aunque no soy bandida de nacimiento. Mis primeras palabras no fueron muerte o enema de plomo. Vale, como veis, le han bajado el sonido. Como bien baja el sonido, digamos, a la pelea, ¿vale? Para que se escuche de fondo, está guay. Quiero mandar unos saludos antes de empezar la ceremonia. No perdáis los saludos. ¡Oh! Me ha matado. Me ha matado a Lesma. Se puede. Dispárales. Si tú disparas al. Vale. Te mató, ¿sabes? Te vives. Vale, vale, no se ve. Contraportante 55, querido. Troy y yo hemos recibido las camisetas que nos enviaron. ¡Toma! Mandaremos una foto con ellas puestas en cuanto las enviamos. ¡Vale, amigo! Oye, mira, que nada, no ha quitado nada de vida. Toma, toma, mira, enano, mira, enano. Toma, enano, toma. Toma. ¡Pum! A ver, te cagado tú. Mamá, que la música toda épica, tú. Epic Queens. Toma. 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 Explicado. ¿Esto qué es, tío? Venga, explica, amigo. Tú también. Venga, puto también, explicadito. Madre mía, compañía, madre mía. ¡Te muera, primo! ¡Que te mueros! Hostia, tú. O mira este, ¿no? Toma, explicado, tonto. ¡Toma! Lo congelado, tú. Hostia, ha pegado, tío. What the fuck, ¿dónde coño me disparan, tío? Sí que hay gente, ¿no? Hostia, mira ese puto rifle, tío. Vale, este voy a ver aquí. Sí, 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 un puto láser, tío. Espérate, voy a ser yo, ¿vale? Compañeros, recuérdame como el mejor clan del jefe que ha habido de pie, ¿vale? ¡Hasta luego! Muerto. No tengo balas de pistola. ¡Toma! ¡Toma! Haciéndome el invisible. ¡Puto enano! ¡A tomar por culo! ¡Toma! ¡Uy! Justo lo que iba a decir yo. ¡Nivel 6! Se sube bastante rápido de nivel, tú. ¡Venga, amigo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, monito! ¡Chufa el cabrón este! ¡Pava! ¡Pava! ¡Toma, mono, los cojones! Nivel 6 ya. ¡Toma! ¡Vamos, mono! ¡Adelante! Vale. Mira, pobre este, tío. Está quedado un poco aquí. Aquí hay esto. Más munición, perfecto. ¿Es verdad? Sí, necesitamos munición. Sí, sí, necesitamos munición porque yo ya no tengo. Sí, hostia, tope ya de disparar, tío. Vamos a lootear un poquito por aquí. Joder, está así de intenso esto, madre mía. Vale, voy para allá, compañero. ¿Me ha cogido? Sí, vale. Cabrón. Muy bien, es hora de dar la bienvenida a los aplastasoles a la familia. Luego publicaremos el vídeo con otro de probando chuches eridianas. Me despido ya. No olvidéis darle a me gusta, seguirnos y obedecer. Ya lo sabéis, me gusta, suscribiros. Y si no, pues morí. Morí.
bala Tyrion esta y os parte el pecho. Venga, venga, a tope. ¿Eh? ¿Y esto? A ver, ¿qué coño es, tío? ¿What the fuck? Esmo, ¿no has visto eso, no? No, ¿qué hiciste? Joder, hermano. Muy bien, no sé si eso se ha sido así porque sí. Joder, se han activado los altavoces y han volatilizado los que estaban en el medio. Bueno, cuando quieras, amigo. Está, está. Voy a cambiar para esta. Para esta, a ver. Esta mira, está ya otra cosita, este me gusta más. Ese, ¿qué enemigos tú? Sí, al baño de sangre. Ah, pero es ráfagas, tío. ¡Granata! Venga, es mi toma, tú quieras, Te necesito balas. Toma. Venga, nanito, venga, nanito. Te pasa uno que tenía de vecino en la Malvina, tú. Toma. Toma. Y ahora una granita. Hostias, ese maonita guapa ahí, Ya estás muerto. Eres consciente. Tía. Toma. Toma. Uf, el mono es una locura, El mono te coge todos los barriles que haya para ahí y te los enchufa al enemigo en toda la cara. Los enchufa, sí. He muerto, joder, macho. Me muero sin querer, tío. Párales, párales. Vale, vale. ¿Está vivo? Sí, sí, ya está. Soy un huevo. Soy un huevo podrido, ¿qué cojones, tío? A ver, puto mono, ¿qué hace? Ay, que me lo estás matando, cabrón. Cabrón, que si le dio él a la mierda ese, casi me muero yo. Es un puto suicida, tío. Un puto mono de los cojones, maldito suicida, tío. Vale, va a ser las armas estas cuánto dan, tío. No pone cuánto valdrían, ¿no? No. Vale, vale, vale. Esto. ¡Uy! Un franco hidrado, tú. Me lo llevo, esto también de guapo, seguro. Cuidado, cuidado, mira esto que yo decía. What the fuck, tío. ¿Le disparas tú que hiciste? No, eso se activa solo, tío. Yo he dicho antes que los altavoces han vuelto loco y empezaba ya a ponerse a tope. Vale, pues gente que estamos cerquita ya de. Toma, te explica. Me gusta. Una granita aquí, otra aquí, y ahora... No le den nadie, perfecto. Venga, a tope, manita, a tope. Ahí, a tope, mano, mira, mano. Dale, manito, dale. Toma. 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 ¿Dónde está? Aquí hay uno, ¿no? Sí, aquí hay uno. A ver si mi cuchillo encaja en tu cráneo. Venga, explica, amigo. Está poniendo fino, Toma. Granadita. Perfecto. ¡Ya! Toma, venga, Antoñito, ahí lo tiene. Toma. Toma. Tía, es que me destrozan, tío. Vámonos a los cojones, algo. Toma, explicado. ¿Qué más mete por aquí? Venga. Joder, está muy bien porque mientras que estás con eso eres invisible, ¿sabes? Vale, vamos para aquí abajo. Morite, boludo, morite. Toma, explicaba y ahora toda la cara. Hostia, ¿esto cómo está tú? Está lleno de mierda. Me he cagado encima, bro. Vale, ¿cómo va esto por aquí? Esto es aparcadita y aparcadita. Vale. Madre mía, te está costando por aquí. Esto hay que tener mucho cuidado, Mira, vente, vente. ¿Dónde estás? Aquí detrás tuyo. Ah, vale, mira, esto seguramente se activa, ¿verdad? A ver si se activa. No, no se activa. Ah, sí, 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 corre, corre. Oh, fuck. What the fuck. What the fuck. Lo bueno es que también ha matado a los monstruos, entonces. A los malos. Sí, había los cofres de monedas, cobrado. Joder, macho. Es que me queda pillando, digo, what the fuck, ¿qué pasa por aquí, tío? Hasta ya, hostia, pesa. Para comprar armas y venderlas. Vale, ahora voy a ir a vender cositas. Verte guay porque cada dos por tres mierda de estas, ¿sabes? Vale, voy a vender. Las cobetas te las voy a tirar por culo, tío. Esto lo vendo para ir a tomar por culo. Lo mejor es que tú tengas el arma que a ti te mola. Claro, tío. Y vendas. Y cuando puedas mejorar las armas, son con dinero, ¿sabes?
Vale, a ver qué arma me tengo yo ahora por aquí. El inventario, a ver cuál me elijo. Esto es una pistola, no quiero esto. Igual me gasto, lo equipo. Y esto es un rifle. Vamos a ver qué pasa también eso. A ver. Tú mira, es, tío. No me ráfaga, ¿no? Sí, arma de ráfaga, basura. No, acabo de tener dos armas con ráfaga. Vaya basura, tío. Pues las vendo. La vendo, amigo, la vendo. No quiero estas mierdas. Esto fuera. Y la que tengo. Va, está para equipar, da igual. Pues cuando quieras, mijito. Sí, hoy va. Es justo aquí. Aquí es donde empieza ya el salseo, yo creo. Es que no hay armas, ¿no? Hay para comprar. La de armas. No, estas son siempre ganadas, tío. Eso es munición. Dile, si le das a la cuya, te recarga todo. Sí, vale. Nada, sí, siempre tengo todo a tope. Vale, cuando quieras, vamos. Vale, amigo. ¡Toma! Aquí se está tocando el piano, tú. Guapísimo. Wow. Mode Pies. Vale, sonido. El sonido sónico. ¡Oh! Pensaba que ibas a explotar, tú. Qué guapo, tú, ahí. ¡Oh, hostias! ¿Cómo suena, tú? ¡Uf! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué mola, eh! ¡Oh! Escucha, qué pasada, ¿no? ¿Te escuchas la música mismo? Sí, ¿no? Sí. Qué guapo, tío. Además que es justo. Sí, sí. Rompe cuando dices. Sí, 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 justo eso. Que justo cuando va a hacer su ulti y tal, va a. Está guapísimo, tío. Le voy a subir un poco la música, que se la baja. Está guapísimo, tío. Ataca a este perrito. Toma. Ahí estamos, a tope. Vale, acabo de dar para que mi mono, para que Ramoncín le ataque a este directamente. Oh, qué cojones, es mune, tú. ¿Cómo que inmune? Sí, pone inmune. Sí, pone inmune. He muerto, tú. What the fuck. Vale, estoy. Cuidado, cuidado. What the fuck, tío. Vaya temazo, loco. ¡Vamos, hijos de perra! Sí, muertísimo, tío. Pasada, tío. Qué locura, en serio. Estoy looteando la caja de vida. What the fuck? Oh. Qué bueno, tío. O sea, que lástima que tenga este mierda de arma, tío, si no. Dale, compañero, toma, ahí da, a tope. A tope. Mira la vida que le quito con la mierda del mono, tú. Uff. Guau, wow, tú me jete esto con la música de Avicii, tío. Por ejemplo. Del tabiqueta. O todos los vídeos desmonetizados, ¿no? ¿Estás? Voy. Bailando. Sí, sí, que bailando, mira, mira. ¡Hostias! Hostia, me ha pegado, ¿no? Dale, copia, dale. Me voy a estimar ya, yo creo. ¡Muere, hostias, muere! Toma, granadita. Vale, cuando es inmune hay que matar a los tíos estos. ¡Uf! ¡Holy shit, man! Un puto toque, tío. Tengo que lootear, tío. Vale, venga, dame un puta. Dame puta vida, perfecto. Vale, este me lo llama ya. Vale, se carga mi mano, no te preocupes. Oh, fuck. Está un toque, está un toque, está un toque, está un toque. ¡Vámonos! Guau, chaval, mira cuánto loot suelto. Ya, tío. ¡Qué pasada, tío, de puto boss! ¿Has visto cómo rompía tú ahí? Toco, 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 toco. Hostia, tú mira.
A ver qué vieron. No, no, aquí arriba, cabrón. Se está hablando aquí un puto holograma gigante. A ver. Ya no se acaba de quitar, tío. A ver. Oh my god. Ahí va otra vez, tú. Ah, esos son los malos. Sí. ¡Uf! Lo que ha dicho, el flipado este. Gilipollas. Joder, hermano, joder. Pues en fin, chavales, yo me he quedado por aquí este capítulo. Porque... canalita, compañero. Tráelo de vuelta y no lo pierdas. Pero antes... ya lo perdí una vez y no quiero que vuelva a ocurrir. Es verdad, falta un duelo. ¿Te apetece que te haga puré? Let's fucking go, hasta tenemos este duelo entre caballeros. Claro. ¿Nos jugamos nuestros pellejos? 5, 4, 3, 2, 1... ¡10, 9! Vale, estaba aclimatando todo esto. 6, 5, 4, 3... Campeonato mundial por la supervivencia. Está listo. Let's go, boy. No, no puedo hacer la mirada de habilidad. Sí, sí, pero. Rusamos, rusamos. Let's fucking go, boy. Ven aquí, bro. Ven aquí, bro. Ahí está, venga, manito, dale. No te equipes, cabrón. No te equipes. Oh, fuck me, oh, fuck me. Hostias, como revienta eso, ¿no? What the fuck, bro, what the fuck. Puto mono, ¿eh? Sí, sí, puto mono, tío. Ahí está, ahora sí que sí, estaba cagado, bro. Vamos. Oh. Ah, no, te ha dado, tío. Es que le aplique. Oh. Ya está, vale, vale, buena, buena. Por culo, wow, ay, caramelo. He tenido una mierda de arma, tío. O sea, esta arma no vuelvo a coger en mi vida, tío. Por culo. En fin, chavales, ahora sí que sí, un placer, un buen SNC. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Toma.